Que se metió en cometer ese hecho criminal y ahora tiene miedo de asumir la responsabilidad ante la sociedad. Aquí no existe orden de matar a nadie. Pero él dice que usted, él da su nombre. No, me da lo ponga son, es un disparatoso. Coño, maldito abusador, ahorita que yo fui en el hombre de carajo, pero venga son los hombres, carajo. ¿Qué fue que lo va a quedar el culpable, coño? Que ellos saben quiénes son, carajo. Abusadores, coño. Carajo. Pero yo he matado a ellos tres. A ellos tres. Ay, Dios mío. Tranquila. Tranquila. No sabemos. Tranquila. Ay, Dios mío. Pero ¿qué pasa, pueblo? Coño. Ven, ven, ven. Yo le voy a dar una explicación ahora, Matar. Más tarde le explico cuando me Mayo Vanessa vio diciendo que lo amenazó de muerte. Él es una persona que está privada de libertad y yo no tengo policía. Al contrario, yo lo protejo a él. Su seguridad física. Al contrario. Él te estaba llamando. Ahora en un solo. Ahí tuvieron el otro y a otro Guzmán. Pero digan para dónde fue. Ese maldito asesino de Polanco, coño. ¿Qué es lo que pasó? ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡No sabemos para dónde! ¡Se llevaron a tres agua diferente y no dijeron para dónde! ¿Pero dónde? ¿Para dónde lo llevaron? ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! ¡A por delante sigue amenazando, carajo! ¡Ya son hombres con los putos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, hola! ¿Por qué no hablaron delante de la noticia?